en nuestro reporte conocemos juntos los proyectos en los que está trabajando la Comisión de Vecinas y Vecinos de la Villa Los Manzanos. Desde hace un año, la Comisión de Vecinas y Vecinos de Villa Los Manzanos de la Ciudad de Progreso viene trabajando fuertemente en diversos proyectos sociales. En este camino, y con algunas dificultades, sus integrantes apuestan a mejorar la calidad de vida y a generar propuestas para impulsar el barrio. Un trabajo muy importante que llevó mucho tiempo. Es una obra que tuvimos 9 meses para realizarla. Porque bueno, lleva todos unos trabajos administrativos y demás, los cuales hay que cumplir a rajatabla, como son el tema de los nombres de las calles, los cuales hay que verificar, hay que corroborar, la ubicación de los carteles también, altura, medidas y demás. Esa obra en realidad surge gracias al apoyo del municipio, que si no fuera por la donación de los caños no se hubiese podido realizar, también el apoyo de Red Pago Progreso, que fue un aporte importante, y a la empresa Noblit, Sociedad Anónima, que es una metalúrgica del barrio, que fue quien nos ayudó a preparar los carteles. Y después también el trabajo de la comisión. Para la comisión, contar con un espacio público que funcione como referencia, encuentro y recreación vecinal es uno de los objetivos fundamentales. Uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando comenzamos con la cuestión de fomento es que Los Manzanos no tenía un espacio verde, un espacio público de referencia. Entonces, bueno, nos abocamos a trabajar en el espacio público y de a poco lo estamos remodelando, por así decirlo. Ahora estamos en la instalación de mesas, bancos, en la ampliación y vamos a estar con los juegos próximamente. Vamos a comenzar con las paradas dentro del barrio, los refugios, las paradas de ómnibus, después las paradas de la parada del tren también, que eso es un tema con AFE. Y esos son los proyectos a corto y mediano plazo, por así decirlo, junto también con la limpieza del predio lindero de la vía férrea, que es importante por un tema de seguridad, higiene y demás. Todo aquel vecino o vecina que quiera acercarse a participar de las reuniones semanales puede comunicarse al 099-436-384 y continuar fortaleciendo el trabajo colectivo. En primer lugar, agradecer a los vecinos que hasta el día de hoy han apoyado, porque esto no lo hago yo, ni lo hace la comisión ni nadie, esto lo hacemos todos en realidad. Nosotros estamos acá por gracias al apoyo. Y a veces que se siente un poco, sí, la falta de apoyo quizás en alguna jornada específica, pero bueno, todos tenemos compromisos y demás. Pero incitarlos a que apoyen, que es un trabajo lindo, que da mucha satisfacción, es por, diría yo, ni por la milanesa, por así decirlo, porque es por trabajar nada más para el barrio y mejorar el lugar donde uno vive. Y bueno, que den una mano para mejorar la calidad de vida de los que vivimos acá, que ese es el objetivo principal de este grupo. Nos reunimos los días martes a las 19 horas. A veces vamos cambiando los días, pero igual vamos avisando a los vecinos. A continuación, te mostramos más información de la región en nuestras carteleras diarias. Y nosotros te esperamos para compartir un nuevo encuentro. El viernes 19 de agosto a las 17:30 horas, sumate a la charla sobre huertas comunitarias a cargo de Juan Leopold y Pablo Acosta. El encuentro es en el Liceo Gilberto Iglesias de la Ciudad de Progreso. Este jueves 18 a las 21 horas llega una nueva función del ciclo de música Beto Satriani con la presentación de Urbano Moraes en el Complejo Cultural Politeama. La entrada es gratuita.